Listo, ya estamos en vivo ahora sí. Muy bien. Y pues vamos a comenzar con esta mesa de lectura. Bueno, pues muy buenas noches a todos y a todas las que nos acompañan el día de hoy en esta mesa organizada en torno a las autoras Elena Garro y Elena Paz. El día de hoy tenemos a nuestra invitada de lujo, Patricia Rosas Lopategui, quien nos va a guiar en torno a los comentarios, ¿no? Y al diálogo que vamos a comenzar en torno a estos poemas, ¿no? Que son de pronto muy impactantes, pero la verdad bien padres de descubrir. Es todo, no sé, un grito llegar a ellos y poder vivirlos, ¿no? Y pues bueno, algo que nos quieras decir, Patricia, antes de comenzar con esta mesa. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a todo el público que nos acompaña esta noche en otra velada dominical, en esta ocasión dedicada a Elena Garro y a Elena Paz Garro, que al principio ella publicó únicamente con su apellido paterno, Elena Paz, y después ya agregó también el apellido de su madre, ¿no? Elena Paz Garro. Muchas gracias a todo el equipo, a todos ustedes, Claudia, a todo el equipo que conforma la revista Estrépito, por esta invitación. Es un placer para mí estar aquí. No, al contrario, mil gracias a ti por acompañarnos, a usted. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta mesa de lectura. Me presento, yo soy Claudia, creo que se me olvidó decirlo, los nervios ya saben. Bueno, yo soy Claudia y el día de hoy pues los voy a acompañar aquí en, como comenté, en la lectura de los poemas de estas autoras, ¿no? Y pues bueno, vamos a comenzar con la poesía, primero pues de Elena Garro, ¿no? Para comentarla, ir entrando en calorcito y pues bueno, los leemos y pues vamos a darle. Bien. Ok. Algo que nos quieras comentar, Patricia, antes de comenzar a leer los poemas, algo que nos quieras hablar sobre la poesía de Elena Garro, tú como su biógrafa y su editora también, ¿no? La experiencia que tuviste con ella escribiendo, bueno, editándola y todo esto, ¿algo que nos quieras comentar? Sí, sí, claro que sí, Claudia. Sí, yo creo que valdría la pena hacer algunos comentarios para ubicar la poesía de Elena Garro antes de entrar a la lectura de los poemas que hemos seleccionado para ustedes. Bueno, quizás algunos ya sepan que la poesía de Elena Garro se quedó rezagada. Yo digo, ¿no?, que se quedó rezagada 7 décadas. 7 décadas porque el poema, que de los poemas que sobrevivieron, seguramente Elena Garro escribió muchos más poemas que se perdieron en las múltiples mudanzas que ella tuvo, o que quizás los haya quemado, ¿no? Porque también esa era la consigna, ¿no? Octavio Paz le había prohibido a Elena Garro que escribiera y publicara poesía, porque él le dijo que ese era su terreno. Entonces, Elena Garro y Octavio Paz tuvieron un pacto, ¿no?, que ella no iba a publicar poesía. Y este poema, que se titula A mi sustituta en el tiempo, que es el más antiguo, ¿no?, fechado en París en el 47, es el más antiguo que sobrevivió. Entonces, por eso yo digo, ¿no?, hago una línea en el tiempo y digo, bueno, el más antiguo es de 1947. Finalmente su poesía se dio a conocer en el poemario, ¿no?, de Cristales de Tiempo en el 2016, en el marco de su centenario. Y precisamente, Claudio, estamos, podríamos decir, que celebrando cinco años de la salida de la poesía de Elena Garro a la luz pública, ¿no? Porque fue a finales de enero, principios de febrero del 2016, ¿no?, en el marco de su centenario de nacimiento. Bueno, entonces, estos poemas, Elena Garro, la mayoría de estos poemas no los fechó, porque ella
pues ella pensó que quizás nunca los iba a publicar, ¿no? Esa era la idea, de que no los iba a publicar. Ella, no, tú no le puedes prohibir a alguien no escribir poesía, no escribir cuento, no escribir novela, ¿verdad? Es absurdo. Entonces Elena, a pesar de la prohibición de Octavio Paz, pues siempre escribió, ¿no? Siguió escribiendo poesía. De hecho, el último poema que aparece en Cristales de Tiempo lo escribió cuando estaba en el exilio en París, ¿no? A finales, en 1989. Probablemente haya escrito más poemas que no se han dado a conocer o que se perdieron o, bueno, no sabemos. Por el momento, este es el poemario que reúne todo lo que hasta el momento se ha, digamos, rescatado de la poesía de Elena Garro. Y entonces, cuando yo estaba armando el poemario, decidí armarlo de manera temática, puesto que no todos estaban fechados. Y esto me dio 5 apartados, ¿no? El primer apartado, que titulé La infancia en la memoria, el segundo, Horror y angustia en la celda del matrimonio, en donde Elena refleja o hace un retrato, vamos a decir, de su vida, bajo el yugo del matrimonio al lado de Octavio Paz. El tercer apartado lo titulé A mi sustituta en el tiempo, que es ese poema, precisamente el que les mencionaba hace un momento, el que le da título a este apartado. Es un apartado más multifacético porque ahí hay poemas, por ejemplo, hay un poema, poemas que le dedica a su mamá, poemas que le dedica a su hija Elena, hay un poema, por ejemplo, en contra de las dictaduras, ¿no? De los hombres autocráticos, un poema dedicado a José Stalin, en fin, de una diversidad temática. Y el cuarto apartado son todos los poemas que ella le dedicó a Adolfo Bioy Casares, el escritor argentino con quien ella sostuvo una relación amorosa. Y el quinto apartado es la poética del exilio, que son los poemas que ella escribió en Madrid y en París, ¿no? Durante los años negros del ostracismo, después de la masacre de Tlatelolco. Bueno, entonces, la poesía de Elena es, vamos a ver ahorita, ¿no, Claudia? Yo creo que cuando leamos los poemas, el público se va a dar cuenta que son poemas, por un lado, muy intimistas, pero también muy vanguardistas, ¿no? Porque Elena Garro fue una profunda conocedora de las vanguardias europeas de las primeras décadas del siglo XX. Y, bueno, creo que toda la obra de Elena Garro está plasmada de estas imágenes y metáforas muy originales, muy líricas, que, como decía Claudia, son gritos al consciente, que salen del inconsciente y que son muy poderosos, ¿no? Bueno, pues quizás más adelante, conforme vayamos leyendo los poemas y analizándolos, podremos hacer otros comentarios sobre, digamos, el trabajo de Elena respecto a la poesía. Y pues si quieren empezamos, Claudia, voy a leer entonces el primer poema. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a leer, y claro, también después el público, si tiene algunas preguntas, pues ya haremos todo lo posible por contestar sus dudas, sus preguntas. Bueno, el primer poema que elegimos para ustedes es, bueno, antes que nada, como estamos ya aquí, bueno, mañana ya es primero de marzo, y todo el mes de marzo es un mes para celebrar o recordar, conmemorar, ¿no? La lucha de las mujeres, de las feministas, de las sufragistas, que a lo largo de muchas décadas han emprendido esta campaña por en búsqueda de la equidad de género, en búsqueda de, pues sí, de la libertad y de del derecho que tiene la mujer también a lo mismo que tiene el hombre, ¿no? El varón. Entonces, como estamos ya a punto de empezar el mes de marzo, hicimos una selección de poemas, en el caso de Elena Garro, que corresponden a ese apartado de horror y angustia en la celda del matrimonio. ¿Cómo vive la mujer bajo los preceptos patriarcales, opresivos del machismo, ¿no?
Bueno, entonces el primer poema, quizás alguno de ustedes ya lo conozcan, se titula A un pescador. Elena Garro escribió este poema en París en 1948, cuando ella vivía con Octavio Paz y con su hija Elena en la capital francesa y tenía prohibido todo trabajo creativo. No podía escribir, no podía publicar, no podía formar parte, digamos, de la esfera pública. Ella estaba completamente confinada, reducida a la esfera privada, es decir, a los roles tradicionales de madre y de esposa. Y desde luego también de ser la figura que va únicamente a coadyuvar, ayudar a promover la obra del marido, en este caso de Octavio Paz, ¿no? Porque como Elena era una mujer muy culta, muy carismática, muy simpática, a Octavio Paz le servía, ¿no?, esa personalidad de Elena para entretener, digamos, ¿no?, a los intelectuales, a los escritores, a los artistas, en las reuniones que celebraban en París, ¿no? Bueno, pero Elena obviamente no estaba satisfecha con ese papel o esos tres diferentes roles que tenía. Y en este poema vamos a ver cómo ella refleja esa opresión. Lo voy a leer y luego lo vamos a comentar. Entonces, a un pescador. Con tu anzuelo de plata, con las redes tejidas por tus manos, sácame a este pescado frío que vive adentro de mi estómago. A la feroz langosta que tiene en sus tenazas mi corazón. Al pulpo cenagoso que navega en mis venas. Al sapo que croa en mi silla turca. Al lagarto ojeroso que mastica mis vísceras, a la pequeña sanguijuela instalada en mis ojos, chupando sueño. La pesca se cotiza en el mercado y yo dormiré como antes de la invasión de los monstruos. Bueno, entonces yo voy a comentar el poema y luego vamos a escuchar a Claudia. Bueno, en este poema, con estas imágenes muy surrealistas, muy oníricas, vemos a la hablante lírica, a la hablante femenina que está siendo devorada, carcomida, destruida por estos animales, que para mí estos animales simbolizan los preceptos de la sociedad patriarcal, ¿no?, que desgarran, que consumen, que no permiten que la mujer tenga un proyecto de vida propio. Y estos animales, estos preceptos patriarcales, destruyen no solamente el cuerpo de la mujer, sino también, ella dice, ¿no?, que la sanguijuela está chupando sueño. El sueño aquí, ¿no?, como una metáfora de la creatividad, del mundo de la imaginación, de la fantasía, a la que la mujer tiene derecho también para emprender su proyecto, ¿no? Cualquier proyecto que sea. Puede ser un proyecto en las ciencias, puede ser un proyecto en el arte, en la literatura, en la sociología, en la arqueología, en la geografía, en la historia, en lo que sea, ¿no? La pasión en donde esté ese ente femenino dispuesto, ¿no?, a desarrollar un proyecto. Entonces, ella dice que ella invoca a un pescador, ¿no?, para que venga y saque de sus entrañas a esos animales, a esos preceptos patriarcales, para que ella pueda vivir como antes de la invasión de los monstruos. Porque en este poema tenemos un antes y un después. Antes de que Elena Garro se casara con Octavio Paz en 1937, ella
era una chica que incluso la sociedad mexicana intelectual la consideraba una genio, no una niña prodigio, era muy joven, y no solamente estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, sino que también era coreógrafa del teatro universitario, era actriz bajo la dirección de Julio Bracho, era bailarina de ballet clásico. Entonces, era una chica, digamos, con todo el potencial, ya de hecho aplicándolo, ¿no? Con todas esas actividades que ella tenía. Pero al casarse con Octavio Paz, todo esto se trunca. Octavio Paz le prohíbe toda incursión en el teatro, en el baile, en la universidad, etc., ¿no? Y por eso ella dice que una vez que el pescador extraiga de ella todos estos preceptos patriarcales, ella va a poder dormir como antes de la invasión de los monstruos, ¿no? Que los monstruos es el símbolo, digamos, de la sociedad patriarcal, en específico en ella, al lado de Octavio Paz, ¿no? De su esposo. Y también es muy interesante porque dice, la pesca se cotiza en el mercado. Es decir, se van a vender fácilmente todos esos preceptos patriarcales en esa sociedad, ¿no? Bueno, estas son algunas ideas. A ver, Claudia, ¿tú qué opinas de este poema? ¿Te sacudió? Definitivamente, o sea, es muy fuerte. Específicamente la última frase, la de la pesca se cotiza en el mercado y yo dormiré como antes de la invasión de los monstruos. O sea, es muy fuerte. Todo el poema en sí lo es, ¿no? Estar siendo testigos de cómo la mujer se va consumiendo por, como usted menciona, todos estos preceptos patriarcales, toda esa violencia, ¿no? Que sigue tan presente en nuestro hoy día. O sea, no es cosa de que, ay, sí, lo escribió el siglo pasado y allá se quedó la violencia y allá se quedó todas esas ideas patriarcales, no, o sea, es algo que nos sigue consumiendo como mujeres y es bien fuerte lograr ver eso plasmado en este poema, muy, muy fuerte, la verdad, o sea, es como que... Tienes toda la razón, Claudia, muy, muy bien dicho, efectivamente, aquí vemos el poder de Elena Garro a través de estas imágenes para transmitirnos la violencia, ¿no? La violencia, tú lo dijiste clarísimamente, y que es una violencia, la misoginia, ¿no? Este constante violentar no solamente el cuerpo femenino, sino la mente, el espíritu femenino, para destruirlo, y está presente. Definitivamente sabemos que no han cambiado en gran medida estos preceptos, ¿no? Así muy es, bien. Muy violento. Hoy. Pues bueno, ahora Claudia, tú nos vas a leer un poema de Elena Garro. Okay, vamos a continuar con el poema Dedos y Lenguas. Y dice así, Dedos y Lenguas. Los dedos agresivos se levantan, los dedos índices que acusan, señalan, envidian. Una marea de dedos, una muralla me señala. Las lenguas se despiertan, se liman en los dientes, se envenenan en la saliva del colmillo. Lenguas que han lamido culos, que duermen solas en cavidades putrefactas. Lenguas que no vemos en las risas. Lenguas que han mordido mi nombre Elena, tan bonito. Sí. Intenso este poema, ¿no? O sea, desde el inicio, sentir esa presión, ¿no? De Elena siendo señalada, hostigada, acosada. Los dedos que la apuntan, que se levantan agresivos, imponentes, o sea, está muy presente todo ese hostigamiento, ¿no? Lo podemos sentir, el que esté siendo señalada, el que estén hablando de ella, ¿no? La imagen de las lenguas, lenguas que han lamido culos, que duermen solas en cavidades putrefactas, ¿no? Eso es muy, muy intenso, o sea, es como, volvemos a lo de hace ratito, ¿no? Ese hostigamiento que uno puede verse muy fácilmente reflejado, porque son realidades que compartimos, que tristemente parecieran venir en el paquete de ser mujer, ¿no? Y eso es muy, muy, muy triste, muy desahuciante, encontrar que de pronto el elegirte a ser mujer puede representar un riesgo, ¿no? Como lo veremos en un poema más adelantito, bueno, así a mí me pareció, pero sí. Tremendo. ¿Algo que quieras compartirnos, Patricia, sobre este poema?
Sí, no, muy bien dicho, Claudia. Excelente, excelente análisis, excelente, excelentes comentarios. Y como tú bien lo dices, la poesía de Elena Garro nos toca en lo más profundo de nuestro ser porque nos vemos reflejadas en ellos, ¿no? Porque yo creo que todas las mujeres hemos padecido ese hostigamiento, ese acoso, ese señalamiento, ¿no? Los dedos se levantan, los dedos que te señalan, que te hostigan, que te estigmatizan, que te desacreditan, la lengua que te desacredita, ¿no? Con el Exacto. rumor, hablar de ti, hablar mal de ti. Y claro, obviamente, esos dedos que te señalan, esa lengua que te destruye, es porque las mujeres, cuando transgredimos los roles tradicionales, a la sociedad patriarcal no le gusta. La sociedad patriarcal quiere que seamos mujeres calladitas, sentaditas, sin cuestionar, sin romper los roles que se te han asignado, como tú dices, el paquete con el que venimos como mujeres, ¿no? Traemos ya un paquete, ya venimos destinadas a cumplir ciertos roles. Y cuando las mujeres los rompen, esos roles, es cuando te señalan, te estigmatizan. ¿Cómo la vamos a destruir? ¿Cómo la vamos a desacreditar? Porque esta chica se está saliendo ya del huacal, como decían las abuelitas, ¿no? Se está saliendo del huacal. Entonces, ¿cómo le jalamos la rienda y la sentamos otra vez? Pues a través, como tú decías, del descrédito, del hostigamiento, de señalarlas, ¿no? Estigmatizarlas. Y este poema, Claudia, también quiero comentar que es un poema en donde Elena Garro alude a la homosexualidad de Octavio Paz. Porque Octavio Paz, cuando ellos estaban casados, él tenía relaciones extramaritales, tanto con hombres como con mujeres. La bisexualidad de Octavio Paz es un tema que se ha venido ya ventilando últimamente con más frecuencia que digamos en los años 70, 80 no eran temas intocables, pero hoy en día creo que ya no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y Octavio Paz era bisexual, tenía relaciones con ambos sexos y Elena lo padeció, Elena lo sufrió en su matrimonio y creo que aquí ella también alude a eso, a estos hombres, no porque Elena fuera homofóbica y estuviera en contra de la homosexualidad, no. Para nada. Ella tuvo grandes amigos homosexuales, amigas lesbianas, con quienes mantuvo un fuerte lazo. A ella lo que le molestaba es la hipocresía, ¿no? La hipocresía, el engaño, el engaño. Entonces, Elena Garro aquí hace alusión también a esto, que esas lenguas que critican a la mujer son hipócritas, ¿no? Son lenguas hipócritas, son lenguas deshonestas, que aparentemente son muy rectas y establecen, digamos, una moral que ellos no llevan a cabo, ¿no? Que ellos no aplican. Entonces, y en cuanto al lenguaje, sí decíamos, ¿no? Que el lenguaje es bastante fuerte, que ella diga culos, que ella diga una palabra tan fuerte, al menos en México, en España no, en España es una palabra creo que bastante común y corriente, pero en México es una palabra que generalmente únicamente dicen los hombres, ¿no? Si lo dice una mujer, ya no es una mujer honesta, honesta o pura o qué sé yo, ¿no? Pero Elena aquí hace un contraste muy interesante, porque por un lado utiliza esa palabra y al final utiliza un adjetivo, cuando ella dice mi nombre Elena tan bonito, que bonito es un adjetivo que no se utiliza en la poesía, ¿no? Que no se recomienda que se utilice en la poesía, porque es un adjetivo que ha perdido su significado, ¿no? Original, porque se ha abusado esa palabra. Bonito, hermoso, lindo, ¿no? Se consideran cursis, etcétera. Pero Elena utiliza esa palabra, desde mi punto de vista, porque hace ese contraste, ¿no? Entre ese lenguaje
digamos, soez, un lenguaje soez, vulgar, ¿no? Decir esa, la palabra culo, pero lo contrapone con esta palabra que de alguna manera ella está rescatando el sentido original de la palabra bonito, ¿no? Que es una palabra que indica, que puede indicar, ¿no? Que es una persona íntegra, honesta, sincera, digna, respetable, vamos a decir, ¿no? En contraposición al hombre, al hipócrita, ¿no? Al que es deshonesto. Bueno, esas son algunas ideas que se me ocurren de este poema, ¿no? Sí, desde luego presta para comentar muchas cosas. Sí. Y algunas cosas. Definitivamente. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad, Claudia? Continuamos entonces. Entonces vamos ahora al poema El Llano de Huizaches. Bueno, ¿qué te parece, Claudia, si yo leo el poema y luego tú comentas primero el poema y luego yo, ¿no? Para hacer un poco de más dinámico el asunto. Bueno, yo voy a leer el poema El Llano de Huizaches. Ahora, a mí me parece, Claudia, que este poema es muy, muy extenso. Entonces, yo seleccioné unas estrofas para que nos dé tiempo de hacer un análisis con mayor profundidad sobre este estupendo poema. Nada más quiero, antes de leerlo, quiero comentarle a nuestra audiencia que el huizache es un árbol, ¿no? Es un árbol, es un arbusto, pero yo los he visto bastante grandes, unos arbolitos bastante grandecitos, crecen de un buen tamaño. Los vi en Iguala. La primera vez que yo vi un huizache fue en Iguala, cuando fui a Iguala en el 2008. Y es un árbol muy interesante porque tiene unas espinas muy largas, muy grandes, así largas, duras, duras, no se pueden romper con facilidad y muy filosas, ¿no? Su punta es muy, muy filosa, que es, digamos, la defensa de la planta, ¿no? Bueno, pues en este Llano de Huizaches, el poema, ¿no? Habla de un llano que está lleno de huizaches, poblado de huizaches. Y en ese llano, Elena Garro coloca a la voz lírica o a la hablante femenina que se llama Elena. Bueno, entonces yo lo leo y luego Claudia nos comenta también el poema, ¿sí? Bueno, El Llano de Huizaches, les repito que seleccioné algunas estrofas, ¿no? Porque es un poema más extenso. Bueno. Elena, oigo mi nombre. Me busco. Solo esta oreja queda. Esta que oye mi nombre en un llano de huizaches. Mi nombre. Gritado así, a los cuatro vientos, de noche, en el llano de la muerte. ¡Elena! Y es raro que descuartizados mis miembros avancen por el llano de huizaches. El nombre ya no los une ni los nombra. Es raro que sigan avanzando y que en el centro esté la boca del vacío. Ahora los llama mi nombre. Ven aquí, nariz de Elena. Ven aquí, brazo de Elena. Solo la basinica sigue firme, cubriendo la cabeza, que sonámbula rueda en el valle de huizaches. ¿Hay todavía un puntapié sobrante? ¿Ya nadie llega a jugar a la pelota? ¿Nadie olvidó un buen escupitazo de colmillo para la cabeza que rueda entre huizaches? Elena, los llama mi nombre. Ven aquí, mano, pierna, pescuezo. Hace años que bailan separados,
en la tierra de los escupitajos. ¿Hay alguien que guarde todavía un gargajo para ese ojo cerrado a gargajazos? ¡Elena! La voz viene del centro profundo de mi ombligo. Hay quien vive adentro del ombligo y que me llama. La voz corre para atrapar los pies que corren entre huizaches y las manos que bailan el baile loco de los dedos locos, sin pizarra, sin lápiz, sin niño, sin amante. Me busco, me encuentro. Colgado de una rama seca está uno de mis labios. Y ahora por allí corre la lengua que recitaba las lecciones del colegio. Rosa, Rosai, ¿qué hará allí, tan lejos del pizarrón, tirada en el valle de huizaches? Elena, mi espinazo blanco avanza como víbora hacia el pozo negro del vacío. Elena, te digo que me busco, que me encuentro. Espera hasta que llegue al pozo negro la última de las uñas. Es largo el llano de huizaches. Es ancho el llano de huizaches. Se tarda unos siglos en cruzarlo. Bueno, a ver, Claudia, ¿qué opinas de este poema? Uy, está tremendo el poema, ¿no? Yo desde la primera vez, bueno, más bien cuando me enfrenté a él, ¿no?, un tipo de enfrentamiento con el poema, me transportó a ese sitio, al llano en el caso, claro, que es un lugar que no solamente está en el poema, ¿no?, que está presente, que creo que es un estado en el que de pronto nos arroja la violencia, ¿no? Ese sitio en la ninguna parte donde somos depositadas después de ser violentadas, ¿no? Como sabemos, hay muchos tipos de violencia, ¿no? No solamente la física, un comentario, un acoso, un hostigamiento, ¿no? Todo eso nos arroja ese sitio, ¿no? Perdidas. Simplemente cuando lo leí fue como estar en ese lugar varada entre la angustia, la despersonalización, porque, bueno, observamos a Elena descuartizada prácticamente, ¿no? El pie por allá, la columna por allá, la boca, los labios colgados en una rama. Todo ese, digamos, bueno, desmembramiento. Ajá, exactamente. Ese desmembramiento. Sí. Ella está en todas partes y a la vez en ningún sitio, totalmente. Luego su cabeza, ¿no?, debajo de la vasinica, que es otra parte del poema, siendo obstruida, tapada. Es muy, muy, no sé, ¿cómo decirlo? Angustiante, yo creo que nos deja parados en esa angustia. Y me transporta, ¿no?, a cómo de pronto vivimos, somos y estamos en lo que la violencia no se terminó. Porque obviamente estar siendo víctimas de la violencia en cualquiera de sus formas nos desgasta, nos consume, ¿no? Como veíamos en el poema de A un pescador, ¿no? Es la angustia, este terror que nos va comiendo. Y existimos y andamos con lo que dejó, con lo que prácticamente la violencia no se terminó. Y esto fue en esencia como lo que más me aterrorizó de alguna manera, angustió de este poema, ¿no? Y que su situación está plasmada en la realidad de muchas mujeres, hace una autora muy vigente y muy interesante y tremendo, un grito, como decíamos hace rato. Exactamente, Claudia. Creo que has hecho un magnífico, estupendo acercamiento al poema y sobre todo la vigencia, ¿no? Es un poema tan vigente, es definitivamente un poema que yo pienso que este poema no está fechado,
pero por las imágenes y por las referencias de este poema con otras obras de Elena Garro, yo creo que esto lo debió haber publicado, lo debió haber escrito a mediados de los años 50, ¿no? Alrededor del, bueno, o la segunda mitad de los años 50, hacia el 57, 56, 57, por la conexión que hay entre este poema y su obra de teatro El Rastro, ¿no? Que también aparece el huizache y la violencia. En la obra de teatro es Adrián, el joven, que llega a su choza, a su casa, con el propósito de matar, asesinar a su esposa, que está embarazada del hijo de ambos, ¿no? Y que, bueno, y que la mata, la asesina. Un feminicidio. Entonces, ese diálogo entre algunos elementos del poema y la obra de teatro. La obra de teatro sí está fechada, Elena la fechó en el 57, entonces yo por eso calculo que este poema lo debió haber escrito por esa época, ¿no? No sé, 56, 57, 58, y que estamos hablando, Claudia, del año 2021, ¿no? ¿Hace cuántos años de la escritura de este poema? Y parece que Elena lo escribió hoy, ayer, mañana, porque lamentablemente esta violencia no termina. Y es muy angustiante, efectivamente, como tú dices, es muy angustiante ver a esta voz lírica, esta voz hablante que se llama Elena, que está, ¿no?, totalmente desmembrada, ¿no?, desmembrada, y que no, y que el llano, ella dice, el llano no es ancho, es largo, no termina nunca, no podemos cruzarlo nunca. Y cuando ella menciona también que está esperando, ella está, es decir, lo único que une todavía a esta voz lírica es su nombre, Elena, es lo único que queda junto, Elena. Todo lo demás, como tú dices, está desmembrado, desarticulado. Sus uñas, sus labios, su lengua, sus brazos, su nariz, etcétera. Y lo único que la une es el nombre, y el nombre es la que la está llamando a todas las partes de su cuerpo para que se vengan a reintegrar, para que vuelvan a constituir ese cuerpo y esa mente que ella algún día tuvo, poseyó, ¿no? Está en esa búsqueda. Y la pelota, también a mí me impacta mucho la pelota, Claudia, como a ti, porque ella habla de la pelota, la cabeza, ¿no?, como la metáfora de la cabeza y de la pelota, porque ella dice que juegan con ella, juegan con su cabeza, como una pelota, ¿no? Como en la sociedad patriarcal, el hombre juega con tus ideas, juega con tu potencial, con tu intelecto, con tus sueños, tus ilusiones, tus proyectos, que quieren destruirlos, ¿no?, como tú dices, aplastarlos, y entonces todo esto está aquí presente en este poema. Y en este poema también tenemos un antes y un después, porque también es la Elena que supo, que conoció el mundo del conocimiento cuando estaba en la universidad, cuando ella alude al pizarrón, al lápiz, al niño, el niño como símbolo de la inocencia, de la creatividad, al amante como símbolo del amor, que no hay amor en su entorno, en su vida matrimonial, ¿no?, sino que hay yugo, imposición, opresión, que es devastante y angustiante, como tú señalabas, ¿no? Bueno, pues creo que nuestros, todo el público que nos esté acompañando esta noche, seguramente después de este evento, esta velada literaria, espero que se acerquen también a la poesía de Elena Garro, no solamente como cuentista, dramaturga, novelista, memorialista, sino también como poeta, ¿verdad? Muy bien, Claudia. Bueno, pues yo creo que pasamos al siguiente poema. Sí, vamos a continuar con esta lectura, con el poema de Miacuso. Sí. ¿Va? Y se los voy a leer y ya, vamos compartiendo comentarios. Dice así: Me acuso de ahogarme en el mar rojo, mar de cólera, mar homicida, mar de sangre. Me acuso de ver rojo y de estrellar el espejo de la fiesta. Astillas inminentes, puñales imprevistos.
Me acuso también de la rabia amarilla, de perseguir al enemigo, de levantar el puente que permita su huida. Me acuso de darme demasiada importancia y de amarme por sobre y de amarme sobre todas las cosas. Exacto. Muy bien. Y de amarme, ¿verdad, Claudia? No, este poema fue muy intenso. Comentábamos, ¿no?, hace ratito, sí, de los... Todos los poemas han sido un grito tremendo, ¿no? Pero este en particular me llegó mucho, ¿no? Yo creo que, bueno, ya lo hemos comentado innumerables veces, pero yo creo que es importante recalcarlo, ¿no? La poesía de Elena sigue muy vigente porque todas estas conductas, vamos a decirlo así, todas esas conductas de pronto parecen estar acompañando, ser parte del paquete, como comentábamos hace ratito, de ser mujer, ¿no? Me parece muy, muy curioso porque en este poema me recordó, ¿no?, todas esas partes en las que, por elegirnos a nosotras, por elegir, como comentábamos hace ratito, ¿no?, querer tener un sueño, por simplemente elegirnos por sobre cualquier cosa, ya estamos cometiendo un gran delito, ¿no? Lo que comentábamos hace rato, ¿no? O sea, el hecho de que Elena Garro quisiera escribir, quisiera desarrollarse en la narrativa, en la poesía, y de pronto ser tan censurada. El elegirse en ese momento, el ella decir, yo quiero escribir un poema, podría representar un riesgo para ella, ¿no? Sí. Ahora nosotras, ¿no?, en nuestra realidad andante, ¿no?, el hecho de elegir, no lo sé, querer vestirnos de tal cual manera, de pronto ya significa una insinuación, una, no sé, una provocación que realmente no existe, ¿no? Entonces es muy triste y muy angustiante como el hecho de elegirnos, elegir ser mujeres puede significar sobre sí mismo un acto de guerra, ¿no? El decir, yo me quiero vestir así, yo quiero hacer esto, y de pronto eso, el elegirme ya significa ponerme en riesgo, ¿no? O sea, lo que ella hace, me acuso por amarme por sobre todas las cosas, ¿no? Que puede ser de pronto la cosa más grave que podemos cometer como mujeres, ¿no? Elegir nuestra salud mental, elegirnos a nosotras, ya representa un desafío, como comenzamos hace rato, ¿no? Las mujeres desafiantes de pronto no gustan, no son calladas, reprimidas, hostigadas, porque no gusta el hecho de que se elijan, de que se muevan, de que se reconozcan, y es tremendo, ¿no? Me llegó muchísimo el poema. Y otro poema muy vigente también, ¿no? Claudia, totalmente vigente. Sí, este poema a mí también me impactó mucho la primera vez que lo leí, porque me di cuenta cómo Elena Garro, bueno, me di cuenta de su brillantez, ¿no? De su gran talento, para, de una manera muy sutil, cuestionar precisamente esos valores de la sociedad patriarcal, ¿no? Es decir, ¿qué nos enseña la sociedad patriarcal? La sociedad patriarcal nos enseña, nos dice desde que nacemos como mujeres, que debemos de ser honestas, debemos de ser puras, debemos de ser asexuadas, obedientes, sumisas, porque al ser todo esto, al ser, digamos, la viva imagen de la Virgen María, de cualquier virgen católica, ya tenemos ganado el cielo, ¿no? Es decir, nos venden esa idea, ¿no?, de que las mujeres, por naturaleza somos buenas, somos generosas, y por lo tanto, como somos el paradigma de la Virgen María, de la Madre de Dios, como somos ese paradigma en la sociedad patriarcal cristiano-católica, por lo tanto, nosotras las mujeres no podemos expresar estos otros sentimientos, ¿no? No podemos expresar la ira, la sed de venganza, la soberbia, es decir, estos sentimientos que únicamente corresponden al hombre y no a la mujer. Y Elena Garro da una vuelta de tuerca aquí y dice, no, nosotras las mujeres somos también seres humanos y por lo tanto somos tan imperfectas como los varones y por lo tanto también tenemos derecho
está en nuestra naturaleza humana albergar en nuestro ser esos sentimientos. Esos sentimientos, cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos hace daño, tenemos derecho a sentir sed de venganza, a sentir ira, coraje, odio, desamor, etcétera, ¿no? Entonces, Elena da esa vuelta de tuerca y dice, me acuso, comienza como una plegaria. Aparentemente, el yo hablante se está acusando de tener esos sentimientos negativos que están prohibidos para ella, pero al final, cuando ella dice, pero me acuso de, como dicen los últimos versos, me acuso de darme demasiada importancia y de amarme sobre todas las cosas. Claro, me acuso porque antes que nada, debemos de amarnos a nosotras mismas y debemos de defender nuestra integridad física e intelectual. Si nosotras no defendemos nuestra integridad, nadie lo va a hacer por nosotras, ¿no? Entonces, es un poema sumamente poderoso y un poema que nos empodera. Es un poema de empoderamiento. Mujeres, no compren esa idea cristiano-católica de que debemos de ser buenas, calladitas, bondadosas. No es cierto. Ese es, como decía Antonieta Rivas Mercado, como lo dijo la gran Antonieta, dijo, ese es un cloroformo, es el cloroformo que nos da la sociedad patriarcal para mantenernos dormidas. Así es, ¿no? Tremendo. De eso comentaba hace unos días con un compañero, ¿no? De cómo la imagen de la mujer no está ligada a su sexualidad, ¿no? Cómo de pronto se le desprende de lo que ella puede desear, de lo que ella puede querer, de la manera en la que ella puede reconocer su cuerpo, como prácticamente se le arrebata, ¿no? Y es como de que a la mujer solamente existe para tener hijos, ¿no? Su cuerpo se conoce solo para tener hijos, que no es nada malo, pero de pronto se ve limitada, vamos a decirlo así, porque se le adjudica, ¿no? El cuerpo para tener hijos, para amamantarlos y para saciar, ¿no? Las necesidades del hombre. ¿Y dónde queda ella? Sus necesidades, sus deseos, ¿dónde están? ¿No? Y eso es tremendo, pero me encantó este poema. Sí, excelente, excelente análisis. Muy bien, Claudia, efectivamente. Por eso, como dijo también Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Que el feminismo en los años 20, 30 no había pegado en México, no había, digamos, hecho caído en tierra, porque el paradigma de la mujer en México, hasta hoy en día, bajo los preceptos cristiano-católicos, el paradigma es la virgen, ¿no? La mujer pura, buena, la madre asexuada, en contraposición a la mujer libre, ¿no? Que asume también y que tiene derecho a su sexualidad, ¿no? No es únicamente la mujer reducida a un cuerpo únicamente para dar el placer al varón o para procrear, ¿no? Como una máquina de procreación. Entonces, Elena nos hace todos esos planteamientos también en ese poema. En un poema que es un poema muy, muy breve y que aparentemente, está como construido con el formato de una plegaria, pero Elena es tan inteligente, tan brillante, que da la vuelta de tuerca, ¿no? Bueno, muy bien, Claudia. Pues ahora vamos a ir con Elena Paz. Muy bien. Ok, ahora vamos a continuar con la lectura de poemas de Elena Paz Garro. Y creo que también sería oportuno, ¿no?, hacer algunos comentarios antes de entrar a su poesía, ¿no? No sé si gustes compartirnos algo, Patricia, de tú que la conociste, que entablaste, ¿no?, esta relación con ella, algo que nos puedas compartir de su poesía antes de adentrarnos en sus poemas. Claro, claro, claro que sí, Claudia. Sí, pues yo tuve también el gran privilegio de conocer a Elena Paz. Y Elena Paz, al igual que Elena Garro, sufrió el yugo, en el caso de Elena Paz, pues el yugo de su padre, que tampoco permitió que ella se diera a conocer, que ella se desarrollara como poeta.
Elena Paz en realidad logró publicar, lo poco que logró publicar fue a contracorriente, ¿no? La contracorriente de ese, pues de ese gran, digamos, monstruo, esa gran diva que es Octavio Paz, ese gran papa de la cultura en México, hasta hoy en día, a pesar de que ya no esté el presente, pero hay toda una familia que lo sigue, ¿no? Toda una serie, un grupo intelectual que está ahí cuidando su imagen y su legado y sus preceptos. Pero Elena Paz sostuvo una correspondencia con el famoso poeta también y filósofo alemán Ernst Jünger. Y en esa correspondencia que se ha dado a conocer recientemente, en este libro que se titula, creo que aquí lo tengo, que se titula Elena, la soledad en el laberinto, es un estupendo libro que también lo recomiendo. En este libro se recopila esa correspondencia y ahí uno de los, digamos, uno de los leitmotivs de Elena Paz en sus cartas a Jünger es: mi papá no quiere que publique poesía, a mi papá no le interesan mis poemas, mi papá considera que no son valiosos mis poemas, etcétera, etcétera. O sea, siempre es la misma idea, ¿no? Siempre la misma queja, muy adolorida, muy angustiada, ¿no? Porque ella tenía, pues, desde luego, una mujer muy culta, muy talentosa, que tenía pues esta gran muralla aquí sobre ella, que era esta figura paterna que no permitía su desarrollo como poeta. Elena Paz, afortunadamente nos dejó varias entrevistas en donde podemos ir como atando cabos de algunos aspectos de su creación. Ella comentó que había empezado a escribir poemas a los 8 años, cuando ellos vivían precisamente en París. Ella tenía 8 años, y que de hecho ella empezó a escribir poemas en francés, ¿no? Porque era la lengua de su diario vivir, y en realidad casi como su primera lengua. Bueno, ella había aprendido de español, pero ella llegó a París cuando tenía 5 años aproximadamente, y va a empezar, digamos, en una inmersión total en la lengua francesa, en la escuela, con los amigos, las amigas, las reuniones de sus padres, etc. Entonces ella comenzó a escribir en francés sus poemas. Y Elena logró publicar 3 poemarios. El primer poemario se llama Criaturas de la Noche, que se publicó en 1991 en Madrid, que en realidad es como una plaquette, es un libro muy, muy breve, un poemario breve, que se publicó gracias al apoyo de la poeta madrileña, poeta barcelonesa. Me parece que Clara Janés nació en Barcelona, ella vive todavía, esta poeta, y ellas fueron muy amigas durante los años del exilio en Madrid, en la segunda mitad de los años 50. Clara Janés, en una ocasión, Elena Paz le escribió un poema a Clara Janés, ¿no? A su amiga, y Clara Janés se quedó maravillada con el talento de Elena, de Elenita, y imagínate, esto fue, el poema se lo escribió en el 76, y en 1988, Clara Janés publicó su poemario y puso como epígrafe el poema de Elena Paz, que Elena Paz le había escrito a ella en el 76, lo publicó en su poemario en el 88. Y Clara Janés fue a visitar a Elena Paz, que vivían ellas dos, ya vivían en París, en el exilio, y le dijo: quiero, ahora me he propuesto que demos a conocer tus poemas, tenemos que publicar tú un poemario. Y fue así que, gracias al apoyo de Clara Janés, apareció el primer poemario de Elena, de Elenita Paz, que se llama Criaturas de la Noche. Y esto, para esto, muy interesante, fíjense, los poemas de Elena Paz estaban todos en francés,
Entonces Clara Janés le dijo a Elena Garro, ok, Elena, ahora tú vas a ayudar a tu hija y vas a traducir los poemas del francés al español para publicar este poema, este poemario en Madrid. Y así fue como salió ese poemario en español, los poemas de Elena Paz traducidos por Elena Garro en 1991. Después, al año siguiente, a finales de 1992, publicó un segundo poemario que se titula Onyx, Onyx en francés, que es esta piedra, y esos sí son poemas escritos en francés, es un poemario en francés que salió en París, ¿no? Ambos poemarios con un tiraje muy, muy reducido, 200, 300 libros, poemarios, y de ahí Elena Paz publicaba esporádicamente sus poemas en periódicos, en revistas, pero no más. Hasta el año 2007, cuando yo estaba trabajando con Elenita Paz como su agente literaria. Y uno de mis propósitos al hacer el segundo contrato de agente literaria con Elena Paz, que fue en el 2006, mi propósito principal era precisamente dar a conocer la poesía de Elena Paz. Y fue así como reuní su poesía, la transcribí, la digitalicé junto con la ayuda de algunos de mis familiares, porque era mucho trabajo, yo tenía mucho trabajo, además de pues mover toda la obra de Elena Garro, que en aquella época no es, era muy difícil que los editores quisieran reeditar la obra de Elena Garro, ¿eh? Estamos hablando a mediados del de 2005, 2006, 2007 en adelante, ¿no? Bueno. Entonces salió este poemario que se titula La Rueda de la Fortuna en el 2007, que lo publicó el Fondo de Cultura Económica gracias al apoyo de Joaquín Díez Canedo, que había sido en la juventud amigo de las Elenas, de Elena Garro y de Elena Paz, bueno, sobre todo de Elena Paz, y gracias a él, que estaba de editor en el Fondo de Cultura, fue que apoyó la publicación del poemario de La Rueda de la Fortuna. Este poemario lo pueden conseguir, está disponible, está en el Fondo de Cultura, y de aquí es de donde hemos seleccionado varios de los poemas de Elena Paz, ¿no? Para compartir hoy algunos de sus poemas. Pero antes, Claudia, antes de leer los poemas, yo quisiera también mencionar que Junger, a instancias de Clara Janés, cuando se publicó su primer poemario, le pidió a Junger que escribiera un prólogo para el poemario de Criaturas de la Noche, y Junger lo hizo. Y es un bellísimo poemario, perdón, un bellísimo prólogo, o una especie de prefacio, no es muy largo, es breve, pero es muy bello. Y yo quisiera leerles las primeras estrofas, creo que vale la pena, ¿no? Digamos, la introducción a la poesía de Elena Paz. Y luego ya podemos leer los poemas. Bueno, dice, Ónice a Elena Paz. En este siglo en que vivimos y que se acerca ya a sus postrimerías, el poeta vive, como profetizó Hölderlin, en tiempo de indigencia. Por ello, las poesías son un regalo de particular valor. La mañana en que en la carta de un amigo hay un poema que serena mi ánimo, es una buena mañana. Y esto es lo que sucede desde hace muchos años con las suyas, querida Elena. Caldean la atmósfera como si en pleno invierno se hubiera conservado en el hogar una pequeña lumbre. Ahora mismo acaba de llegarme una selección de sus poemas. Usted los esparce como un ramillete de flores al deshacerle el lazo. ¿Y con qué ligereza lo hace? Eso lo deduzco por el hecho de que no ha numerado las páginas. Hay 40. Es decir, que Elena Paz le mandaba los poemas, ¿no? Bueno, ya cuando iban a publicar el poemario, le mandó todos los poemas, las páginas no iban numeradas, eran 40 páginas, ¿no? Entonces, Junger está como, oh my God, ¿y ahora por dónde le entro, verdad? Aquí.
Dice, hay 40, bueno, dice, todos son versos hermosos como el de Melusina. Y entonces Junker le dice, yo he ordenado las hojas, ¿no? Él las ordena, muy metódico, como buen alemán, ¿no? Dice, por lo visto, para usted los poemas son como hojas que en otoño caen del árbol y que aunque el viento se las lleve, forman, no obstante, un todo. Me he tomado la libertad de escribir algunas anotaciones. La ligereza con que caen las hojas induce a creer en una vida que palpita con más fuerza en la raíz que en las ramas, y cuya patria es el sueño y no el mundo cotidiano. ¿Hasta qué punto se aleja usted de este mundo cotidiano? Nos lo manifiestan sus imágenes. Bueno, y luego continúa el prefacio, pero esta es una perfecta introducción para los poemas de Elena Paz, porque efectivamente, bueno, tanto en los poemas de Elena Garro como en los de Elena Paz, vamos a ver que ellas le dan prioridad al mundo de la imaginación, al mundo de la fantasía, al mundo de la creación y no al mundo de la realidad soez, vulgar, materialista, de la realidad cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, ok, Claudia, pues entonces, si te parece, yo comienzo con un poema, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Sí, me parece perfecto. Muy bien. Ahora, en el caso de la poesía de Elena Paz, ella no, el poemario sigue, está, digamos, organizado, la secuencia de los poemas como Elena lo estableció, ¿no? Elena se hizo cargo de cómo quería, en qué orden quería que fueran estos poemas. Son 70 poemas. Y las fechas varían, es decir, no hay un orden cronológico en cuanto a la época en que escribió cada poema, ¿no? Esta fue totalmente la decisión de Elena Paz. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a leer primero este poema, Claudia, y para nuestra audiencia, que se titula Jaula de Vidrio, que ella escribió cuando estaba en París en 1986. Elena Paz tendría como 47 años cuando escribió este poema. En esa época, Elena Paz y Elena Garro vivían en el exilio en París y en 1983, a finales de 1983, por fin Elena Paz se había reconciliado con su padre, con Octavio Paz. Después, ¿se acuerdan? No sé si ustedes lo recuerdan, pero yo muy brevemente lo menciono. Después de la masacre de Tlatelolco, a Elena Garro la acusaron de ser la principal instigadora del movimiento estudiantil, la principal cabeza de un complot comunista para derrocar al gobierno, lo cual era una total mentira, una farsa. Elena Garro era en realidad pues yo no diría una piedrita, una piedrota que molestaba al sistema por su lucha en contra de las injusticias sociales y en su búsqueda por la libertad, por la democracia, ¿no? Entonces, bueno, la acusan, ella obviamente se convierte en el chivo expiatorio junto con Carlos Madrazo, el político tabasqueño, y en ese interín es cuando Elena Paz escribió una carta a su padre, a Octavio Paz, en donde aparentemente ella pelea, critica, cuestiona, ataca a su padre. Y el gobierno utilizó esta carta como el caballito de batalla, digamos, para desacreditar a Octavio Paz. Y no solamente para desacreditar a Octavio Paz, desacreditar a Octavio Paz porque Paz no había renunciado a la Embajada de México en la India, porque Paz no renunció. Ese es un mito. Paz nunca renunció. Paz se puso en disponibilidad, Octavio Paz, que quiere decir que se separa en ese momento, pide un permiso, ¿no? Un permiso para dejar la embajada, pero que queda dentro de la diplomacia y que en cualquier momento que se le vuelva a asignar otro puesto, lo vuelve a tomar. Pero Paz no renunció, él siguió cobrando su sueldo hasta que se jubiló, ¿no? Muy, muy
muy astuto, ¿no? Entonces hay este mito que ha creado la intelectualidad del statu quo de decir, uy, oh, Paz, el gran héroe, renunció a la embajada en protesta a la masacre de Tlatelolco. No es cierto. Octavio Paz se quedó en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, anduvo dando conferencias y no regresó a México a apoyar a esos, a todos los jóvenes y a los intelectuales que estaban siendo acosados, perseguidos, torturados, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál héroe? ¿Cuál héroe? Por favor. Bueno, pero estos son estos mitos que crea la digamos, el statu quo. Y esa carta de Elena Paz enojó muchísimo a su padre porque el gobierno lo que le interesaba era no solamente desacreditar a Octavio Paz porque se había puesto en disponibilidad, es decir, Octavio Paz había cuestionado de alguna manera la masacre de Tlatelolco, es decir, al gobierno de Díaz Ordaz. Y también al gobierno lo que le interesaba era crear precisamente esta guerra entre los intelectuales del statu quo, los intelectuales del gobierno, al servicio del erario, con Elena Garro, que representaba el otro lado de la moneda, ¿no? Totalmente distinta. O sea, Elena era, no, nunca estuvo con el poder. Bueno, desatar esa guerra. Bueno, entonces, o sea, a partir de ahí hubo este gran distanciamiento entre Elena Paz y Octavio Paz, su padre. Finalmente, en 1983, Octavio Paz la invita a pasar unos días con él y con Mary Jo, su segunda esposa, en Londres. Elena Paz va a Londres, ahí pasan unos días y se reconcilian. Entonces, Octavio Paz le dice que va a intervenir para que le den un puesto a ella, a su hija, en la embajada, en el consulado de México en París. Y bueno, Elena Paz está muy entusiasmada, muy contenta, porque ella cree que va a tener un trabajo, un puesto a la altura de su capacidad, pues no solamente intelectual, era una mujer muy culta, muy, muy, muy preparada, y ella pensaba que iba a tener otro tipo de puesto, pero no, el puesto fue de cajera. Era un puesto totalmente burocrático. Elena siempre se quejó que cómo era posible que ella estuviera no sé cuántas horas trabajaba todos los días sellando las visas de turistas en el consulado, haciendo llamadas telefónicas, un trabajo totalmente alienante, enajenante, ¿no? Entonces ella se quejaba mucho de esto. Y este poema que les voy a leer ahorita encapsula ese mundo cuando ella trabajaba en el consulado, en esa jaula de vidrio, dice ella, ¿no? Bueno, jaula de vidrio. En mi jaula de vidrio, cercada por miradas alfileres y cabezas desmedradas, los dedos de otro cielo que el nuestro, los misericordiosos dedos de la Santa Virgen rozan mis llagas, y de ellas surgen fuentes de agua clara, las belloritas de los bosques. Un relámpago azul profundo desgarra mi noche. Un río de luces entra en mi corazón en harapos. Harapos hechos con las mezquindades burocráticas. Una inefable sonrisa se borra dulcemente. Un aire llegado de los bosques de la infancia sopla ahora en la jaula de vidrio. Entonces, a ver, Claudia, ¿qué te sugirió, qué te despertó este poema? No te escuchas. Ay, ya. Perdón. Ahí está. Sí, muy bien, Claudia. Primero fue como un cambio grande, ¿no? Pasar de los gritos tremendos de Elena Garro a algo un poco más sutil, ¿no? De Elena Paz. Sí. Y me pareció, en general, pues, la poesía de Elena Paz muy, como,
como muy, muy bella, muy, como, no sé, como muy ligera, de pronto, como, no sé, comparada como con el tacto de una pluma así, más sutil, como dije hace ratito, que su mamá, ¿no? Y este poema, el de La jaula de vidrio, no lo sé, yo creo que desde el título, ¿no? La jaula de vidrio, uno se posiciona dentro, ¿no? Y todos esos tactos que vamos sintiendo en el poema, de pronto son suaves, pero uno se siente de pronto enclaustrado, ¿no? Y ahora con la contextualización, ¿no? Que nos haces del poema, uno lo ve con otros ojos, ¿no? Yo no conocía este dato y de pronto uno entiende, ¿no? Como nos comentabas hace ratito, cómo de pronto se ve encapsulada en un área que no tenía que ver con lo que ella quería hacer, con ella en sí misma, ¿no? O sea, sellando visas. ¿Qué hacía Elena Paz ahí? ¿No? Lo mismo, ¿no? ¿Qué hacía ahí encerrada en una jaula sutil? ¿No? No es como que esté en la cárcel, pero de nuevo está limitada, está ahí encerrada, atada de alguna manera a algo que no es ella, simplemente. Y es como este shock, por así decirlo. Sí, exactamente, exactamente. Ese shock, ¿no? Que ella vivió, bueno. Trabajó en el consulado de México, trabajó del 84 hasta aproximadamente mediados del 89. Luego, a mediados del 89, pasa a la Embajada de México, ahí mismo en París, pero igual, es decir, limitada, siempre, aquí otra vez, ¿no? Siempre así como señalada, ah, tú estás aquí porque eres hija de Octavio Paz. Tú tienes este puesto porque el premio Nobel ha indicado que trabajes ahora en la embajada, ¿no? Bueno, esto fue como a mediados del 89, o sea, Paz todavía no tenía el Nobel, pero ella trabajó ahí en el 90, hasta el 92, más o menos, sí, todo el 92. Entonces, y parte del 93, porque ellas no regresan a México hasta junio del 93. Entonces ella pasó ahí unos buenos años todavía, igual, con un trabajo totalmente alienante, enajenante, que como tú dices, que estaba haciendo en ese mundo Elena Paz, ¿no? Y bueno, entonces, ese, digamos, es el contexto. Pero vemos nuevamente cómo Elena Paz escapa a ese mundo alienante, cotidiano, enajenante, de estar sellando la visa de los turistas, ya haciendo llamadas telefónicas, todo un trabajo completamente enajenante. Ella se escapa de ese mundo a través de la imaginación, ¿no? Porque ella habla de ese soplo, viene, llega a esa jaula de vidrio, es un mundo de la infancia, ¿no? El mundo el agua clara, ella habla del agua clara, de los bosques, de las flores, el río de luces, todo ese mundo paradisiaco que ella vivió de niña, ¿no? Porque de niña realmente tuvo una vida feliz, ¿no? Según ella no, nos cuenta. Bueno, muy bien, entonces vamos al siguiente poema. Muy distinto ahora. Sí, definitivamente. El siguiente poema se titula Tengo un amante. Y pues se los leo. Es breve, es muy breve. Sí. Tengo un amante, cuyos brazos son ríos frescos de la noche. Florezco en las aguas, mirando el brillo fosforescente de las acuáticas estrellas. Y ya. Y ya, Es todo y el ya. poema. No, es muy, muy bello, no lo sé, desde que lo vi, pues, diferente, ¿no? En lugar de decir desde que lo leí, desde que lo vi, ¿no? Esa imagen, ese momento, ese instante en el que está Elena Paz, muy, muy lindo, ¿no? Mirando el brillo fosforescente de las acuáticas estrellas. No lo sé, me dejó como que varada en un limbo, mirando el cielo, posicionada en un lugar distinto a ese grito, ¿no? Sí. Muy bien, y solamente estoy viendo, solamente con cinco versos, ¿no, Claudia? Con cinco versos. Pero es un poema efectivamente muy visual, ¿no? Muy, muy visual. Y es un poema muy sensual.
muy sensual, es un poema erótico, ¿no? Tengo un amante cuyos brazos son ríos frescos de la noche, ¿verdad? Florezco, florezco, obviamente aquí Elena Paz está hablando con un lenguaje muy sutil, muy, muy metafórico, muy sensual del orgasmo, ¿no? O sea, es un orgasmo, florezco en las aguas, mirando el brillo fosforescente de las acuáticas estrellas. O sea, durante el orgasmo ve las estrellas, ¿no? Es decir, ese es un poema muy sensual que Elena Paz, de aquí en este poema, nos está diciendo cómo también nosotras las mujeres tenemos derecho a la sexualidad, ¿no? Al orgasmo, a la plenitud sexual, no solamente como recipientes destinadas únicamente al placer del hombre, a que el hombre tenga placer. Nosotras también tenemos derecho a ese placer. Entonces, es un poema bastante erótico. Definitivamente. Con 5 versos. No necesito más, breve. No necesito más. No necesito más, Elena Paz. Un gran poder. Con su pluma, ¿no? Muy bien, pues ahora vamos a otro mundo, ¿verdad? También es un mundo muy sensual. Ahora vamos a compartirles un poema que se llama El gato al sol. Seguramente nuestra audiencia y seguramente tú, Claudia, ya sepan que las Elenas, tanto Elena Garro como Elena Paz, vivieron siempre rodeadas de gatos. Amaban los gatos, eran parte de su identidad, parte de su vida diaria. Ellas dejaban de comer con tal de que comieran los gatos, ¿no? A veces ellas pasaban días sin comer, pero los gatitos no podían pasar sus días sin comer. Los amaban, los adoraban. Yo en una ocasión le pregunté a Elena Paz, precisamente en el 2008, en marzo, la entrevisté para publicar esa entrevista a raíz de la publicación de La Rueda de la Fortuna. Y Elena Paz, yo le pregunté, entre otras cosas, ¿por qué el mundo de los gatos? ¿Por qué los gatos, no? Y ella nada más simplemente me dijo, bueno, porque son misteriosos, son maravillosos. Y me dijo, mira, Patricia, es que si yo pudiera hacer el amor con un gato, con un felino, lo haría. Debe de ser maravilloso. Entonces, es el mundo de estos seres extraordinarios, misteriosos, tan mágicos, tan sensuales y tan bellos, ¿no? Es decir, son tan... todo lo que hacen es también muy inesperado. Y son muy amorosos, son muy cariñosos, son muy fieles. Hay un mito que dice que los perros son fieles y que los gatos no lo son. No es cierto, yo creo que eso está equivocado, ¿no? Los gatos también son completamente fieles y amorosos y tiernos. En fin, pero creo que vamos a leer el poema, Claudia, ¿no? Vamos a leer el poema. Este poema, fíjate, este poema Elena Paz, dice aquí en el poemario que lo escribió en México, cuando estaba en la Ciudad de México, en noviembre de 1963, o sea que Lenita tenía como 24 años, ¿no? Y describe uno de sus gatos de aquella época. Dice, el gato al sol. Brillan las garras del gato, chispas sobre el tapete. Se estira el gato, salta en el aire y gira. Sus ojos amarillos, su anaranjado pelo, rueda de luz, roza el techo. Las flores del vaso se desprenden translúcidas. El gato huye por la ventana como el ámbar del sol. Llevado por su estela, atraviesa la frontera de la casa. Entra al fin en el oloroso país del jardín. Bueno, ¿qué quieres comentar de este poema, Claudia?
No, se me hace muy genial porque yo también amo y adoro a los gatos. Mi ser, tengo dos gatitos y me encanta cómo captura al gatito, ¿no? Yo pensé en mis gatos desde que comencé a leer el poema, la gracilidad con la que se mueven viajando al jardín, ¿no? Es que es curiosamente el espacio de la casa donde yo más los veo como pensantes, ¿no? Siempre que veo a mis gatitos en el patio, están mirando hacia el cielo, mirando los pajaritos, haciendo soniditos raros, y me encanta, ¿no? Yo desde que vi el poema, me remontó a mis gatitos, y como comentaba hace un momento, sí, definitivamente los gatitos también son un animal muy fiel, ¿no? Hace un tiempo mi gatito tuvo un accidente y recuerdo mucho la tranquilidad que le dio regresar del veterinario y estar aquí con nosotros, ¿no? Esa tranquilidad que tuvo mi gatita, pues, al llegar a la casa, ¿no? Y ver este poema fue como de que, ¡ay, gatitos! Muy emocionante. Sí, claro que sí. Bueno, y el poema también es muy, muy visual, ¿no? Tú vas leyendo cada verso y estás viendo al gato haciendo las piruetas, ¿no? Cómo brincan, la elasticidad que tienen, todos sus movimientos son tan artísticos, ¿no? Estás viendo una obra de arte con sus movimientos, se estiran, la manera en que se limpian, en que se asean, en que te dan su cariño, sus muestras de cariño. Son maravillosos. Bueno, entonces ahí está ese poema. Y ahora vamos a otro mundo, a un mundo distinto con Elena Paz, que tú nos vas a leer Aparición Solar. Sí, así es, yo se los leo. Igual, comentarle que creo que ya excedimos un poquito el momento de la mesa. No sé si guste continuar, por mí no hay ningún problema, pero igual si usted quiere checar sus tiempos, continuar con las lecturas o suspender aquí, usted dígame. Bueno, ¿qué te parece si vamos a los últimos dos poemas? Vamos a dejar para la próxima aparición solar, ¿no? Muy Dejémoslo bien, muy bien. para otra ocasión, es un poema largo. Y el tema que trata ese poema, pues de alguna manera ya lo analizamos, ¿no? Que es el estado anímico en el que se encontraban ellas durante el exilio, ¿no? Entonces, lo dejamos para otra ocasión. Y vamos a los últimos dos poemas que hemos preparado para ustedes, que son uno de los poemas que Elena Paz le dedicó a su madre, a Elena Garro, y después uno de los poemas también, porque le dedicó varios a su padre, a Octavio Paz. Entonces, primero yo leo el de Elena Garro y luego tú nos vas a leer el de Octavio Paz. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces voy a leer el poema. Este poema, Elena Paz se lo dedicó a su madre, está fechado en México en 1958, que es precisamente esa atmósfera de la que yo ya les hablé cuando Elena Garro vivía sin la posibilidad de tener un proyecto de vida propio. Ellos regresaron de Europa. En 1950, a finales de 1953 a México, la familia Paz Garro se restablece en México a finales del 53. Y bueno, entonces Elena Garro, aunque ya se había dado a conocer como dramaturga en 1957 en el grupo de poesía en voz alta con tres de sus obras, pues en realidad era nada más un paliativo, ¿no? Es decir, no, Elena Garro no ocupaba o el lugar que debía de ocupar en esos momentos como una gran innovadora del teatro en México en esa época, ¿no? Digamos, a finales de los años 50. Entonces, Elena Paz capta en este poema muy bien el ambiente, la atmósfera, el sentir de su madre. Y se llama, el poema se titula Mi madre. Bueno, sus cabellos chispean, sol domesticado en una casa, sol vagabundo, errante de cuarto en cuarto, entibia nuestras almas. Su casa abierta a todos los vientos, ráfagas de lluvia la perfuman. Trombas de nieve la hielan. En la mesa el caldero sin fondo.
festín de los mendigos y los perros. Sus pasos largos prolongan las cuerdas infinitas de la música. Bueno, entonces, a ver, Claudia, ¿qué comentas tú de este poema? Me gustó mucho, pero me impactaron en especial los primeros dos o tres versos con los que arranca, ¿no? Esta descripción que hemos reiterado mucho sobre el enagarro, ¿no? Sol domesticado en una casa, sol vagabundo, errante de cuarto en cuarto, ¿no? Sol eclipsado, toda esta condición que hemos estado, a la que hemos estado volviendo a lo largo de la lectura de sus poemas, ¿no? Limitada, tapada por el yugo de Octavio Paz, ¿no? Limitada a su hogar y que hay de la Elena que escribe, ¿no? Y me pareció muy impactante cómo en estos primeros tres versos engloba todo lo que hemos estado viendo en los poemas y comentando sobre Elena Garro. Fue algo como de, perfecto, ¿verdad? La manera en que en los tres primeros versos, como bien dices, está encapsulado ese universo en el que vive Elena Paz y Elena Garro, las dos, ¿no? Nada más que claro, pues ella está haciendo referencia a su madre, porque sol domesticado, sí, el sol, creo yo, ¿verdad? Como un símbolo, una metáfora de la brillantez, del talento, de la creatividad de Elena Garro, domesticada, reducida a la casa, ¿no? A los roles tradicionales, como tú dices, ¿dónde está todo ese poder, todo ese talento de Elena totalmente oprimido, ¿no? Que no puede, aunque para mí es un paliativo, ¿no? El hecho de que se representen sus tres primeras obras en el cuarto programa de poesía en voz alta, pero que no tuvieron mayor trascendencia ni difusión, cuando en ese momento Elena Garro estaba renovando el teatro en México. Y al año siguiente, en el 58, el año en que Elena Paz escribe este poema, sí, ok, la Universidad Veracruzana publica su primer libro, Un hogar sólido y otras piezas en un acto. Muy bien, muy loable, sin quitarle mérito a la casa editorial universitaria, ¿no?, de la Universidad Veracruzana, pero por favor, no me vengan a mí con cuentos. No tiene comparación publicar en aquella época que ella publicara en la Universidad Veracruzana cuando todos los escritores estaban publicando en el Fondo de Cultura, ¿no? Una editorial paraestatal que tenía y sigue teniendo una proyección inmensa para difundir los libros, ¿no? Porque no solamente es publicar la obra de las autoras en esa época, en los años 50-60, sino difundirla y que sean lecturas obligatorias en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, en las prepas, que es cuando empezamos a leer. Yo en la preparatoria, me recuerdo muy bien, secundaria, prepa, leímos a Juan Rulfo, Pedro Páramo, que casi me lo sabía de memoria porque me fascinó, pero cero Elena Garro, cero Rosario Castellanos, cero estas otras escritoras que ya habían publicado, de hecho, en el Fondo de Cultura, Amparo Dávila, ya le habían publicado sus obras en el Fondo, igual a Rosario Castellanos, ¿no? Entonces, ¿qué? Por supuesto que había una gran desigualdad de género, ¿no? Bueno, muy bien, entonces ahora creo que Elena Paz, como decíamos, encapsula muy bien ese universo. Y un último comentario, Claudia. También aquí cuando Elena Paz menciona en la mesa el caldero sin fondo, festín de los mendigos y los perros. Aquí es muy importante mencionar que Elena Garro se dedicó al activismo social, es decir, a la lucha por los seres más desprotegidos de México, que son los campesinos, que eran masacrados, torturados, encarcelados para robarles sus tierras, ¿no? Y que ella, Elena, qué bella, a mí me encanta esta metáfora, esta imagen, cuando dice en la mesa el caldero sin fondo, porque la generosidad de Elena Paz no tenía par, no tenía límites, ¿no? Ella daba su dinero, lo que ganaba, lo poco que ganaba en haciendo scripts para películas, guiones, o lo que le daban de regalías. Si un campesino se estaba muriendo de hambre, llegaba a su casa, lo hospedaba y le daba alimento, ¿no? Entonces, ahí se refiere a eso Elena Paz, de los mendigos y de los perros, porque también ellas van a ser las dos
grandes defensoras de los derechos de los animales. Bueno, vamos al último poema que hemos preparado para ustedes, ya para que nuestra audiencia no se canse. Y a ver, Claudia, tú nos vas a leer el poema que Elena Paz le dedicó a su padre, uno de los poemas. Ok, este poema se titula A mi padre. Quisiera ser la flor verde y húmeda que cantara para mi padre, la canción de sus voces en primavera, su humedad, para hacerte sentir ligero y fuerte, nadando en un agua pura que te llevara a la tierra fértil de la salud, a la alegría de curarte, abolir el sufrimiento de tu enfermedad en un estanque donde floten los nenúfares y la barca perezosa bajo el sol de Alicia. La esperanza extrema de florecer de las rosas, un descanso profundo y líquido olvidando todo mal. El amor que fue tu música, verás surgir errante en tu canto, una ninfa, espíritu del agua, de túnica verdosa, sacudiendo sus largos cabellos claros y mojados sobre tu frente y desapareciendo en la luz de la tarde. Salta con la aparición de las profundidades del estanque, de donde surgirás joven y fuerte, unido por el agua misteriosa a la ninfa, renovando el pacto mágico. Después de haber refrescado tu corazón y con una jarra llena del mar Mediterráneo, que es tu patria, oh padre, volverás con tus amigos a las playas de Grecia, a tu país, curado y cantado por, y cantando tu poesía de alas invisibles. La naturaleza ha tocado tu frente, borrando toda enfermedad, y los que te quieren te verán, joven partícula de sol en una isla griega, el antiguo mar color de vino. Te espera, no lo olvides. Ese mar en tu recuerdo para siempre y los cafés con ramos de dalías que giran con sus pétalos enmarañados. Gotas de alcohol que se queman en dulces violetas y caen como gotas de verano. Muy bien, excelente. Este poema lo escribió Octavio Paz el 16 de enero de 1998. Octavio Paz estaba muy enfermo. Tres meses antes de su fallecimiento, estaba muy, muy grave, y Elena Paz le escribe este poema a su padre porque no lo podía ver, no podía tener contacto con él. Hubo problemas ahí muy fuertes entre ella y Mary Jo, ¿no? La segunda compañera de Octavio Paz, y nunca le permitió ver a su padre antes de fallecer. Y Elena Paz aquí en este poema, nuevamente vemos los dos mundos, ¿no? El mundo del presente, el mundo de la realidad en donde su padre está enfermo, y el mundo de la imaginación, del deseo, de la fantasía, en donde ella anhela ser una ranita que llega y canta a su ventana y lo cura, ¿no? Cura a su padre de todas sus enfermedades. Y es un poema muy, muy bello, definitivamente. Es un poema de reencuentro, de alguna manera, con su padre antes de su partida, ¿no? ¿Tú qué opinas, Claudia? Sí, desde luego, todas estas figuras, ¿no?, del agua presente y sus mismos versos, ¿no?, enunciando que lo quiere curar, que de alguna manera, no de alguna manera, más bien, lo quiere librar de todo ese sufrimiento, ¿no?, de la enfermedad, de todo lo que él está cargando en ese momento. Se siente en el cuento todas esas figuras, ¿no? O sea, hasta uno lo tranquiliza, ¿no?, como que quiere brindarle también esa paz a su padre, esa pausa ya después de tanto ajetreo, de tanto dolor, como usted menciona que Octavio Paz estaba enfermo, toda esta, otorgarle esta paz, ¿no?, porque de pronto todo ese, ¿cómo se llama?, pues bueno, el sufrimiento que hay en una enfermedad, el cansancio, ¿no? También el peso de toda la vida que tenemos por detrás, todo se siente, ¿no? Que Elena le quiera brindar ese, más que nada, ese espacio de paz, de tranquilidad, de reposo. Exacto, muy bien dicho, Claudia, excelentemente dicho, exacto. Vemos esa, a pesar de que pudiera haber sido un poema angustiante, ¿no?, de la angustia de no poder ver a su padre, de no poder estar con él,
cogidos de la mano o darle un beso, porque Elena Paz quiso, obviamente, quiso mucho también a su padre como a su madre, ¿no? Y tuvieron épocas felices de gran plenitud en su relación padre e hija. Entonces, pudiera haber sido un poema de angustia, no te puedo ver, no te puedo tocar, no puedo estar contigo, no te puedo dar un beso. Sin embargo, no cae en ese sentimiento angustiante, al contrario, ¿no? Es esa paz que ella le transmite a su padre para que descanse, para que repose, porque la enfermedad lo ha consumido. Y como tú dices, no solamente la enfermedad, sino pues todo lo que es una vida hecha, realizada, ¿no? Bueno, pues creo que con esto terminamos, ¿verdad, Claudia? Y espero que nuestra audiencia haya disfrutado este acercamiento a la poesía de Elena Garro y de Elena Paz Garro. Sí, no, fue una travesía tremenda conocer a estas autoras. Creo que ya no hubo tiempo para leer a los comentarios, pero en general agradecen, ¿no?, la difusión que gracias a ti podemos dar de estas dos autoras, el poder llegar a ellas, ¿no? Comentarios también de todo el yugo de Octavio Paz sobre la obra de ambas, ¿no? El ego, todo, pues la presencia, ¿no?, de Octavio Paz para de alguna manera nublar las obras de ambas, ¿no? De las dos. En general, pues, todos estamos muy agradecidos con que nos hayas acompañado el día de hoy. La verdad es muy padre poder encontrarnos en estos espacios. Y pues muchas gracias. No sé si quieras agregar alguna conclusión, algo más para la audiencia, que ya es tu fanática. No, pues vamos, yo soy fanática de ellos también, de toda la audiencia, de ellas y de ellos, de ustedes, de Estrépito, de ese equipo fabuloso que está haciendo un trabajo realmente extraordinario de unirnos, como decíamos antes de empezar el programa, que estábamos afinando los detalles, que están ustedes ubicados en diferentes partes de la República Mexicana, yo acá en esta tierra nuevo mexicana, que es uno de los aspectos positivos de la pandemia, porque si no fuera por la pandemia, no tendríamos la oportunidad de hablar, de difundir la poesía de estas dos grandes columnas de nuestra vida mexicana que han quedado rezagadas, que han quedado olvidadas y que gracias a esta nueva moda, o no sé, modalidad, yo creo, ¿no? Es una modalidad porque no tenemos otra opción, podemos difundir la poesía. Si no, no habría estos espacios. Yo estoy muy, muy agradecida. No con la pandemia, porque pues no, definitivamente no. Creo que ya cuando volvamos a la normalidad, ya cuando esperemos que pronto termine este encierro en el que estamos, espero que continuemos haciendo estos programas, porque no importa que volvamos a la vida, digamos, normal, de vernos, de tener, de salir a las calles, de hacer una vida social, etcétera, no importa, creo que estos espacios no debemos ya de perder la oportunidad de seguirlos haciendo, ¿no? Estos programas son estupendos porque llegan a todos los rincones, a muchos lectores que de otra manera no podrían llegar. Es decir, cuando se presenta un libro, generalmente se presentan en 3-4 espacios en México, ¿no? La Ciudad de México, las ferias del libro, Guadalajara, las más sonadas, y ya después el resto de la República Mexicana se queda en el limbo. ¿Y qué pasa también si quizás tengamos audiencia que esté en América Latina, no sé, a lo mejor en España? Esto se queda grabado y lo pueden ver en todo el mundo. Es extraordinario, extraordinario. Yo creo que Elena Paz y Elena Garro en estos momentos deben de estar muy contentas de que las estén escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Meli. Todos estamos muy agradecidos, muy emocionados por que nos puedas acompañar. Claro que sí, Claudia. Y podemos ver, claro, las preguntas, los comentarios que tengan, que haya dejado el público, y podemos entrar y yo responderé, seguramente tú también. Responderemos
a todas sus preguntas, sus dudas, y si de alguna manera quieren comunicarse más directamente, en el caso mío, escríbanme por Facebook, mándenme un mensaje por el Messenger, yo les contesto. Adelante, que no se pierda la comunicación. Más ahora con todas estas tecnologías, ¿verdad? Tenemos que aprovecharla, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, muchas gracias por todos sus comentarios, como comenta Patricia, ojalá podamos organizar otra reunión para contestar sus dudas y todo lo que quieran compartirnos, ¿verdad? Pues muchas gracias, de nuevo, muchas gracias Patricia, muchas gracias Estrebito por la oportunidad, y pues por hoy doy concluida la mesa de lectura, y con esto pues terminamos el envío. Muchas gracias a todos. Bye. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.